defensores de los migrantes abrieron una puerta en la frontera. Estamos pidiendo posada, van a abrir una puerta simbólica durante los cantos que hagamos como en señal de que nos están permitiendo pasar a Estados Unidos y pues para nosotros es muy triste. Fue junto al muro que separa a muchas familias de México y Estados Unidos. Cruzaron el umbral imaginario durante la celebración que desde hace 22 años llaman la Posada Sin Fronteras. Vivimos las posadas todo el año. 365 días por el año llegan gente buscando posadas. Anoche nos llegaron 50 personas, todos deportados. Las autoridades hablan de menos deportaciones, pero siguen siendo decenas de miles anualmente. Estuve 15 años del otro lado y pues me echaron apenas el 14 de este mes. Con el espíritu navideño y las tradiciones cristianas, se solidarizan con gente como Rosa Pérez. Tras su deportación, pidió asilo político para regresar a cuidar a sus hijos, ciudadanos norteamericanos. Tengo violencia doméstica, tengo el reporte en Long Beach, California. El juez Anthony Murray me dijo, no, dice, tienes que ir para México. A él no le importó que mis hijos son de clases especiales. El 18 de diciembre se celebra el Día Internacional del Migrante. En todo el país, incluyendo Tijuana, hubo actos oficiales. No fue relevante, no se habló de los... de la gente que estamos repatriada, como siempre, solamente dan cifras y pues no, realmente para mí no significó nada. Todavía hay mucha discriminación, mucha gente rechazada. Pero la principal ayuda para migrantes y repatriados proviene de organizaciones civiles o religiosas que aseguran que este año la situación ha empeorado a pesar del discurso oficial. En Tijuana, Vicente Calderón, TijuanaPress.com.